Sergi, ¿quieres salir conmigo? Martina, ¿no te atreves a pedirle a salir a Sergi en el día de hoy? ¿Que no? Sí que me atrevo. Pero con una condición. Tienes que tirar las nuevas zapatillas de Arta por el balcón delante suyo. A ver, es una cosa difícil, pero me parece bien. Trato hecho. Las nuevas zapatillas de Arta, ¿eh? Pues me las llevo. ¿Nacar se acaba de ir con las zapatillas de Arta? Alberto, ¿esto es real? Joder, se han ido a la terraza de arriba. Hoy en casa se va a liar. Vale, mirad, ahí están tanto Arta como Ari grabando un TikTok. ¡Bra! ¡Arta! ¡Brad! ¡Arta, mira que tengo las manos! ¡Privet! ¡Privet, Brad! ¡Que estoy grabando un TikTok! ¿Qué haces? Lo que tú no haces, perdón. ¿Qué haces con mis malditas nuevas Nike? Me ha dicho que este modelo es un modelo que planea cuando las tiras, tío. ¿Cómo que planea? ¿Cómo va a planear unas zapatillas? Me han dicho, mira. ¡Hacerle con el Arthur vuelan! Claro, mira, y la caja para empezar, mira. La caja planea, mira. Hola, hola. En la cabeza. Sí. Mira. Es que me gusta, me gustaría probarlas. Es que he leído por internet que vuelan, tío, y molaría meterlas en la caja. Va a volar tu cabeza. Mira, mira. A ver. Dicen que si estiras este cordón vuela. Mira. Sí. Uno, a ver, lo preparo. Dos y tres. Corre la partida. A ver si esta vuela. A ver. ¡Esta patilla! La meto. Pues la verdad que no vuelan, no vuelan, ¿eh? Os vais a No hay huevos a hacerle una venganza a Nacar, pero es tochísima. A ver, ¿qué venganza? Tienes que coger toda la ropa carísima de su armario y te la tienes que probar y enseñársela. Vale, haré eso solamente si tú, después de esto, te enfrentas a Martina en una competición acuática. ¿Cómo que acuática? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Pero acuática cómo? ¿Me tienes... ¿Aceptas o no aceptas? Yo no explico nada. Acepto. Dirin, dirin, dirin. Shh, no nos puede ver absolutamente nadie. Dirin, dirin, dirin. ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¡La Pantera Rosa! A ver qué es lo que hay en su armario. ¿Qué es lo que...? ¡Qué guapa este pedazo! ¿Quién se compra eso, madre? Pues no lo sé, pero Ari, mira esto. ¡Ay, no! Mira esto, pues ya lo será sé. Feo, pero le queda bien. Ya lo sé, yo soy el seductor de todas las nenas. Nenas, venid aquí, nenas. Pero como que falta el pantalón, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este hombre? A ver. Esto. No me lo puedo llegar a creer. Y lo conjunto con estos pantalones. A ver cómo me queda. Mientras que viene, yo ahora mismo me voy a esconder. Ari, toma. Esto, ¿te me aquí? Esto aquí no pasa nada y yo me escondo. Yo aquí detrás de esto y Nacar. Que no me vea, Ari, que no me vea. ¡Nacar! ¿Qué queréis? ¿Qué quieres? ¿Dónde está? ¿Quién hay? Hola, ¿dónde? Hola. Y Arta no estaba aquí, escucha su voz. No, Arta no está, hay una chica muy sexy. ¿Cómo una chica muy sexy? Va, déjate. Bro, ese traje es un traje de leopardo perfecto. ¿Estás déjame. Soltero? Fuera, no, estoy casado. Soltero? Estoy casado. ¿Con quién estás para casado, estoy casado, mi amor? Estoy casado, ¿con quién madre? ¿Estás soltero, mi amor? No. ¿Estás... Oye, niña, ¿estás soltero? Sí. No. Dame un besito, no. dame un besito. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Realmente no soy una chica, soy un chico! ¡En tu cabeza, maldito cerdo! ¡Para, ya mi cama, mi cama! ¡Quita! ¡Maldito hombre multimillonario! ¡Y tú no puedes rechazarme! Bueno, pues esa es la maravillosa venganza. A ver, ¿qué es lo que pasa otra vez aquí? Enfadada. ¿Por qué estás enfadada? Pues porque te has puesto la ropa de Nacar. Estoy flipando. Y yo estoy enfadada porque Nacar te ha tirado los zapatos. ¿Y a ti qué más te da si no son tus zapatos? ¿Qué pasa? Bueno, pero si es Bax. ¿Qué más te da? Es otro maldito miembro de la familia. Bueno, mientras que ellas discuten, yo y Max vamos a estar aquí tranquilamente como dos malditos hermanos. No, a ver, chicas, por mi mismo. Un poco. Silencio, ay, un poco. Martina, ¿por qué no te hace daño eso? Tío, déjame. Arta, para. A ver, para solucionar vuestro conflicto, vamos.
vamos a hacer una competición. Así que levantaros, ir a poneros el bikini, porque va a ser una competición acuática. Te voy a ganar. Sí, 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 gracias. Vais a flipar, mirad lo que tengo preparado. Becario, becario, ¿qué es esto? Becario, ¿qué haces? Ya hay una lona más grande que el jodido maldito patio de la casa. Y becario, ¿y qué estás haciendo? Se está liando. Pues Arta, tú sabes que soy juguetón. He hecho un reto para todos. Vale, vale, te lo, os lo prometo que estoy flipando. Es lo que menos me esperaba al salir al maldito jardín. Que haya un maldito tío calvo sin maldita camiseta echando Fairy aquí, es súper raro, tío. He hecho tú también, Arta. Vale, what the fuck. O sea que, vale, vale, becario, pero esto va a resbalar mucho, ¿no? Sí, o es la idea. Espera. Se supone que tengo que echar Fairy por todos lados, becario. Por todos lados. Meter un montonazo de. Real, real, estoy flipando. Vale, 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 vale. Tengo un problema. Tengo un problema, es que mis piernas yo no paran ayudo, de separarse. Arta. Mis piernas no paran de separarse, becario. Yo te ayudo, Arta. Vale, vamos a llamar tanto a Martina, tanto a Ari, a ver cómo reaccionan a esta auténtica locura. Y a ver quién gana el maldito reto. Ari contra Martina y yo contra este hombre calvo. 3, 2, 1, ¡mira lo que hay! ¡Mira esta auténtica locura, Ari! Es que me voy a hacer daño. Sí, la verdad es que creo que te vas a... ¡Ari, Rakidon! Vale, vale, cuidado, 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 vale. ¡Hemos ya está, perdido! Ari, vale, Ari ya se ha caído y es la primera maldita vez que entra a la maldita lona. ¡Hemos perdido a Ari, así chicos! Que Ari, ahora mismo ya... Vale, vale. Pues eso es lo que me iba a pasar antes. Me iba a pasar antes a mí, pero bueno, yo como me he apoyado en becario y he sido un poquito más inteligente, lo he hecho bastante bien. Así que ahora mismo vamos a llamar a Martina y empezaremos la maldita competición. 3, 2, 1. ¡Ahora las malditas zapatillas! Pues mira, Ari ya se ha reventado la maldita. ¡Ari! ¡La voy a madurnar! Sepas que te voy a reventar en este reto. Lo tengo ganado. Pero si se va a venir corriendo ya te has caído. Ah, no, lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta. Quería rebañarme a aposta. ¿Quién creéis de vosotras que va a ganar el reto? ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! ¡Hala! ¡No! En tu maldita cara. Toma, Ari. En tu maldita cara tú también. ¡Toma! ¡No, a mí no! ¡Malditas niñas! ¡Espera! ¿De qué? ¡Hola, chaval! ¡En toda la maldita! ¡Hala, el pelo! ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Vamos, chicos! ¡Uy, va! Venga, Martina, la primera para el suelo. ¡Toma, le agarra el pelo! ¡Le moja el pelo! Y empezamos ya con las niñas peras peleándose. ¡Toma! ¡Oh, qué miedo! Ya está, ya está, ya está, ya está, chicas, ya está. ¡Toma, Arta! ¡No! ¡Mi maldita camiseta! ¡Espera! ¡Y tú también! ¡Espera! ¡Hostias! ¡Hostias! Actualmente soy una maldita estrella polar. Pero bueno, toma, vale. Tú también, ¿eh? Tú pera para el suelo. Tú pera para el suelo, chaval. Y tú pera también para el suelo. Para el suelo, las dos para el suelo. Las dos para el maldito suelo. Malditas ratas tóxicas. A ver quién es el primero en levantarse. Tengo malditamente jabón en la maldita cara. No puedo abrir este ojo. Vamos a empezar ya con los malditos retos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente antes de ver el reto? El primer reto se va a llamar la deslización máxima. Es decir, vamos a empezar a coger la carrerilla justamente desde ahí. Y la persona que más lejos llegue va a ganar este reto. Cada uno va a tener 3 intentos. Pues empezamos tú y yo, becario, o las chicas. Las chicas, las chicas. Las chicas, las chicas. ¿Quién empieza? ¿Ari o? Venga. Dale, Martina. Martina, Martina. Vamos, Martina. Demuestra que eres mi hermana. Ari, tu turno. Ari, 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 chicas. Pues el primer punto, becario, creo que va para Martina, ¿no? Martina, primer punto. Y ahora yo contra becario. Arta, tú primero, ¿no? Becario, tú vas el primero. ¿Y eso? Yo quiero ver simplemente qué es lo que pasa. Vale, venga. Increíble. ¡Hola, hola, 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 hola! Becario ha llegado hasta los muslos. Mi fucking turno. Pero vosotros no sabéis una cosa que yo sí sé. Pero yo soy Super Arta. ¡Arta! 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 ¡Dios! ¡Sí! 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 ¡No puedo abrir los malditos ojos! ¡Me pican los ojos! ¡Pero
pase. Ganadores, el equipo que lleva un punto. Y vosotros sois los perdedores. De momento, Becario 0, Ari 0. Han hecho trampa, Ari. Martina 1. Becario, ¿cuál es el segundo? ¿Alguien sabe surfear aquí? ¡No! Nos vamos a impulsar desde aquí y a ver quién surfea durante más tiempo. ¡Al Becario, demostración! ¡Eh, quiero! Realmente no había que caer, chicos. Un like por esto. Segundo reto, Becario. Y yo creo que la que debería empezar otra vez serán las niñas, pero en un orden alternativo. Si antes ha empezado Martina, ahora Ari. ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, Ari! ¡Tú y yo podemos! ¡Vamos a ganar! ¡Ari, estás en el equipo de los perdedores! ¡Súmate a mí, a los ganadores! ¡Vamos, Ari! No, Ari, tú y yo vamos a pasar a ser ganadores. ¡Surfea, surfea! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Ari! ¡Sin pensártelo! ¡Bien, Ari! ¡Hasta el medio! Ты должна сохранить со мной в победителях, понятно? ¡No inventéis palabras! ¡Que no me entero! ¡No inventéis palabras! ¿De qué estamos hablando en ruso? Somos hermanos, Becario. Ah, pues explícamelo. ¡Pállate si bien, ¿da? ¡Da! ¡Vamos, Martina! ¡Surfea! ¡Chístelo! Tramposa, ¿no? Sí. Creo que es un maldito empate entre Ari y Martina. Que la gana es empate, ¿no, Arta? Sí, chicas, o sea, una de vosotras se tiene que llevar el punto 100%. Así que piedra, papel, tijera entre las dos. ¡No, tío! Es que la última vez la Ari ganó 5 de 5 a la Martina. ¿Por qué tiene que ser papel y tijera y no otra ronda? ¡Chicas! ¡Papel, tijera, 1, 2, 3, ya! ¡Vamos, Ari! Es nuestra maldita ronda. Pero vas tú primero. Voy yo primero, Becario. Vamos, vamos, vamos para allá. ¡Quítate! ¡Aparto! ¡Esquivo! ¡Buenísimo! Y como dice Superarta, ¿cómo, chicas? ¿Cómo, cómo? ¡Becario! He llegado hasta el final. Eres malísimo. Yo voy a hacer como el Rayo McQueen. Rayo McQueen, Rayo McQueen. Vamos, Rayo McQueen. Becario. Empate mínimo. No, empate. ¿Empate de qué? ¿Empate de qué? ¿De cuánto? No, ha ganado él. Yo no me he caído, Becario. Yo me he mantenido el pie. No, he hecho el gesto. Yo me he caído tras ver la victoria a mi alcance. Realmente es verdad. Bueno, hay que ser legal a veces en la vida. Pues aunque... piedra, papel y tijera. Es verdad. ¿Otra vez? Y es que Becario, soy súper bueno. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. ¡Viva el máximo! ¡Siempre gana! ¡Sí! Esto realmente va a ser como los juegos del hambre. Nos vamos a poner en círculo, nos vamos a ir empujando mientras la gente debe suscribirse y darle like, porque debemos aguantar de mientras de pie. ¿Conseguiremos hacerlo? Vamos con ello. 3, 2, 1, ya. ¿Vale? Vale, Martina, Martina, te vas a ir para el suelo. Martina, te vas a ir para el suelo. ¡Ay, hijo! A por Martina, a por Aria. Espera. ¡Cabezazo contra Arta! ¡Perdemos a Ari! ¡No, no, no! ¡Vamos, perdido! ¡Vale, Martina, fuera! ¡No, Martina! ¡Oh, Dios! ¡Martina ha caído! ¡No, Martina ha caído! ¡Martina ha caído! ¡Ari! ¡Becario, vamos a por Ari! ¡Ari! ¡Vamos a esquiar! ¡Realmente vamos a esquiar, Arta! ¡Vamos a esquiar! ¡Hola, pera! ¡Quita, Becario! ¡A por Arta! ¡A por Arta, no! ¡Padre e hija, a por el indigente este! ¡Bección! ¡A por el indigente este! ¡A por el indigente! ¡Super alto al ataque! ¡Ah! ¡Super ataque! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído, Becario! ¡Tú también, venga! ¡Facilísimo! ¡Esto es facilísimo! Y como Super Arta siempre gana... ¡La última retención! ¡Hola! ¡Hola! ¡Super Arta siempre gana! Ari 1, Martina 1, Becario 1. Y yo soy la única persona que tiene 2 puntos, porque también he ganado el reto individual. Por lo cual, ¿cuál es el siguiente reto, Becario? Vamos a correr todos literalmente desde aquí, desde la lona. Sí. No van a hacer trampas. Desde la lona, en plan rollo a los pingüinos. Sí, hasta llegar al final de la lona. El primero en llegar. Pero, claro. pero no se vale despegar las puntas de lo que viene a ser el suelo. En plan, no vale hacer pasos. En plan, sí, ah, vale. Hay que ir pegado. Vale, sí, 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 vale, chicas. Pegado. Así que 3. ¡Dos! ¡Uno! ¡Maldita niña! ¡Maldita Ari! ¡Maldita Ari! ¡Primera! ¡Primera! ¡Nosotros ¡Primera! ¡Segunda tú! ¡Sois unas balas! Pues cuarto reto. ¡Vamos a ganar ahora!
Ari 2, yo 2, yo te he ganado 1 y 1, así que de momento equipo ganador, equipo perdedor. Mira, mira cómo cambia equipo, antes equipo eras tú, ¿eh? Ah, pero bueno, si perdés no es mi culpa. Nah, vendido. Quinto reto, y vamos a hacer un reto de carretillas. Entonces, yo lo que propondría es un ganador con uno del equipo perdedor y otro ganadora con otro del equipo perdedor. Yo es que soy ganador en la ganador vida. Y ganador, como ganemos ya nos vamos súper lejos de ellos y el reto queda un poco desequilibrado. Vale. A ver, Martina, pilla. ¡Ay, qué bofeta! ¡3, 2, 1! ¡Corre! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡El dúo, hermanos! ¡Me está reventando las manos! ¡Son unos malditos perdedores! ¡Oh! ¡Martina! ¡Pero sujeta! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Gira! ¡Ayuda, por favor! ¡Gira! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Sí! Vale, Real, ¿quién ha ganado Maximum Production? ¡Hemos ganado nosotros! Ya que no puedo más. Vale, pues entonces tú tienes 2 puntos, Becario tienes 1, yo llevo 3 y Martina llevas 2. O sea que proporcionalmente yo te he ganado, Becario, pero hay que hacer una revancha entre Ari y Martina para ver quién se queda del premio. Pues chicas, vuestro reto de desempate es... ¿Se lo demuestro? ¿Cuál es? Sí, Becario, demuéstraselo. Vais a tener que ser literalmente militares. ¿Os topáis? Yo lo pillo. Eso es. Efectivamente, y la chica que más rápido llegue hasta el final va a ganar. Pero vais a tener un grave obstáculo y es que no voy a parar de tiraros agua encima todo el maldito rato. Vamos, chicas, no quiero trampa ni cartón. 3, 2, 1, ¡ya! Vamos ahí, vamos ahí, por Dios. Vamos, Martina, vamos, Martina, vamos ahí. ¡Hola! ¡Hola, Ari! ¡Hola! ¡Increíble remontada! ¡Increíble remontada de Ari, chicos! La verdad es que yo personalmente creo que ha ganado Ari. ¡Hala! ¡Dios! Creo que ha ganado Ari. Lo siento, Martina, pero Ari ha ganado. Martina, va, no te piques. No, no, no me piques, no. Sí, esta vez simplemente pues ha ganado Ari y ya está. ¡Estamos compitiendo! Aprende a perder, cállate la boca, aprende a callar. ¡Hala! Solo que... ¡Ya está, chicas! Es que jope, Brad, es que ha hecho trampas Ari y le ha ayudado Becario. Ya. No, no es justo, tío. Ahora estoy enfadada contigo y con Ari. Ya. ¿Qué pasa, tío? Este favoritismo no lo aguanto. ¡Ey! ¿Tú con quién vas? Con Nácar. ¡Con Nácar! Martina está como hoy todo el rato pegada a Nácar contra mí. ¿Qué le he hecho yo? Creo que están tramando algo porque están en su habitación. Alberto, corre para allá. Corre, corre, corre. Alberto, va. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, te tengo que contar una cosa. ¿Qué? A ver, ¿qué pasa? Me he enfadado con Arta y con Ari, ¿vale? Pues, como en el juego de la luna que acabamos de jugar, Becario ha ayudado a Ari y encima Arta no ha dicho nada, o sea, han hecho trampas en mi cara, la venganza es pedirle salir a Sergi. Lo primero, que salga todo según lo planeado. Lo segundo, que Ari saque fuego hasta que llore y reviente. Vale. Y lo tercero, ser felices y comer perdices. ¿Y qué pretendes? ¿Que yo te ayude? Pretendo que tú me ayudes y que todo salga genial. Mira, lo voy a hacer porque sabes que Sergi a mí, pues bueno, me cae regulín regular. Ya sabes que yo sigo siendo del Team Oliver. Te voy a ayudar por eso, pero no te crees que te voy a ayudar por otra cosa. Así que, bueno, si quieres te puedo ayudar un poquito a organizar el plan. ¿Seguro que no se lo dirás a nadie? No, no, no. Tengo un plan infalible, te lo prometo. Básicamente, necesitaremos unas flores, un peluche y mucha, pero que mucha imaginación. Lo que vamos a hacer es básicamente reunir a todo el mundo fuera, ¿vale? En la piscina. Y entonces diremos a Sergi que venga y delante de Ari y Arta le vas a pedir salir. Y luego, una vez le pidas salir, y se les quedará una cara de póker así. Me lo estoy imaginando y creo que va a ser una bomba. Vale, Alberto, ahora vamos a ir con Arta, que está haciendo un TikTok ahí. Y le vamos a contar todo lo que está pasando porque no puede ser. Vale, ¿qué quieres? Soy un maldito bailarín. ¿Qué pasa? ¿Que Nácar y Martín están trabando algo? ¡No lo sé! Te da la misma impresión que a mí, porque Martín está todo el día en vez de con su hermano, con un maldito Nácarista salvaje. ¿Pero qué pasa? ¡Fuerte! Sí, estoy fuertísimo. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Que te cojas y te robo! ¡Eh, te robo! ¡Eh, te robo! ¿Sabes quién va a robar a quién? ¿Quién? Martina quiere robar a alguien. Para ella lo quiere. ¿Cómo que quiere robar a alguien? Y Nácar le quiere ayudar. ¿Cómo que Martina quiere robar a alguien? No entiendo, Martina no quiere robar a nadie. Martina es una niña bien educada por su hermano. Sí, pues que sepas que tu hermana quiere a Sergi y dice que se lo va a pedir hoy. ¿El qué le va a pedir hoy? ¡Que salga con él! ¿Qué dices? Te lo juro. Ahí has cogido un poco de sustancias y has hecho... ¡Que no!
Y tú sabes que Nácar está hablando con Martina así cuchicheando. Júramelo porque por va a ayudar. Tu madre. Júramelo por tu madre. ¡Te lo juro! Pues creo que hoy la tenemos muy, pero que muy, muy liada en casa. Vamos a preguntarle a Sergi qué es lo que pasaría si Martina le dijese de salir. Sergi, una preguntita bastante, pero bastante seria. ¿Dónde vas? ¡No escribes! ¡Adiós! ¡No escribes mis cosas! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Maldito niño Spiderman! A ver, tú. Dime. ¡Maldito niño Spiderman! Esta es la típica pregunta a la que se le hace a un enamorado, ¿vale? Y la pregunta... ¡Ya venimos con estas preguntas sí, ya! ¡Sí, tío! ¡Me gusta el amor! Te voy a ser bastante franco. ¿Qué es lo que pasaría si Martina te pidiera salir? ¿Qué le dirías? ¿Sí o no? ¿Qué? Sergi, ¿sabes que te vas a caer? No, o sea, esa maldita salida es... Maldito niño Spiderman. Adiós. Ha llegado mi momento. Voy a reunir a todos. Nácar, es la hora. Ves para la piscina. Vamos. Franela, vas a flipar con lo que voy a hacer. Vamos hacia la piscina. Joder, qué pereza, Martina, Dios. Becario, ¿sí, vas a alucinar. Solo te digo que ves en dirección la piscina. ¿Qué está Nácar y Franela? ¿Qué pasa? Tú ya verás. Sí, señor. ¿Señor? ¡Señora! Guille, tira a la piscina porque vas a flipar. Soy tu electricista de confianza. Ah, que están todos aquí esperándote, ¿ves? ¿Que me estás esperando a mí? Tira. Uy, me fío más poco de ti. Calvo, vas a flipar, ¿ves? Para la piscina. Pero ya no eres calvo, eres gorro calvo. Así que gorro calvo para la piscina. Bueno, solo queda llamar a Sergi, Ari y Arta. Así que ahora llamaremos a Sergi, que es nuestro... compinche. Bien, Nácar. Choca. Estamos activos, ¿eh? Tiene que ser bien esto, tiene que ser bien. Y simplemente más tarde llamaremos a Ari y Arta a ver cómo reaccionan. ¡Oh, mira! ¡Qué bien, Sergi! Hola. Ven, vamos, que nos están esperando todos en la piscina. ¿A dónde? Ah, vale. A ver, ¿qué pasa? Yo no estoy entendiendo nada. Bueno, pues no estamos entendiendo nada. Yo no sé lo que pasa. Bueno, pues hay que llamar a Arta y a Ari, ¿no? ¡Arta! ¡Ari! ¿Qué hacéis todos aquí? ¡Ven! Mira, Ari, por cerda, Sergi es mío. Sergi, ¿quieres salir conmigo? A ver qué dice, a ver qué dice. Vale, estoy flipando ahora mismo. ¡Sergi, contesta! ¡Contesta, Sergi! ¡Sí! Mismo flipando. Ari. Ven. Se ha rayado, bro. Pero sabes que es lo importante, bro, que tenemos nueva parecita feliz. ¿Verdad, pobre Ari, no? Sí, la verdad es que sí. Pobre Ari. O sea, hay que hablar con ella, que a veces hablar con ella. Venga, va, tira. ¡Ay, madre mía! Tira. ¡Hala, venga! Ahora tanto Martina, tanto Ari están enfadadas, todo el mundo peleándose. Vamos a ver cómo está Ari. ¡Ari! Pues animarla, porque no se puede llorar en esta casa. No te rayes, Ari, no te rayes. ¿No te ha dicho Arta que no se puede llorar? No llores. ¿Cómo se va a llorar en la habitación de Viva Máximo? Esto no. Aquí no se llora, aquí se llora. No pasa nada, ya encontrarás a alguien mejor que Sergi. Si, total, Sergi era un paleto. Sí, paleto. ¿Por qué felicitas a Martina por haber salido con Sergi? Bueno, porque era un plan personal. Porque era contra Sergi. Todo el mundo viniendo a Madrid, pero todo el mundo apoyó a Martina cuando estaba pidiendo salir a Sergi. Es que el rival está feo, Está feo. Chicos, mala persona, salir, 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 persona, persona. Ay, por Dios. Ari. No, tú también has apoyado a Martina. ¿Y me vas a apoyar a Martina? No, pero es... déjame pensarlo, tío. No me metes un abrazo, no. Ya, pero ¿y qué quieres que haga yo ahora de repente? Nada, por haber hecho algo antes. Por la cara, no sé, sí. Ari. ¿Estás rayada? No. Quédate aquí porque vamos a ver. No, tío, y encima te enfadas. ¿A que sí? No. Que sí, Ari, que muy bien. A ver, si al final acabo yo, ¿qué queréis que haga, tío? Es que estoy aquí intentando ayudar a absolutamente todos, tío. Y aquí con la gente se enfada conmigo. Yo de verdad ya no sé ni qué maldita mente hacer. Así que Máximo Squad, espero que os haya encantado este vlog. Yo creo que ha sido espectacular por todas las cosas que han pasado, las competiciones, los piques, absolutamente todo. Ya veré cómo solucionar las cosas. Solamente digo que dejéis 50.000 likes en este vídeo, que absolutamente todo el mundo se suscriba, porque es que este contenido es totalmente único y super mega ultra épico. No olvidéis poner la alarma a las 8:40 para ir a las malditas primeras y disfrutar del contenido. Y como siempre digo, yo soy Arta y vive al máximo.
Y mirar lo que pasó por la noche. Otra vez el maldito criminal, después de 2 días, ha vuelto a la casa. Y ahora sí que sí, está literalmente enfrente de la maldita puerta. Esto es un jodido piradón. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete.